Miren, vamos a pedir a nuestras autoridades que se den el marco para la respectiva desconcentración y decide cívico institucional. Pedimos bajar de la tercera a nuestras autoridades para pensar el desfile 5. El desfile 5. Pedimos a nuestras autoridades bajar de la tercera para proceder al desfile cívico institucional. Pedimos a nuestras autoridades bajar de la tercera para realizar. Pero se puso a hablar de golpe de Estado. ¿Y qué? Mario, ¿qué le tiene que decir a la población después de lo que es el acto cívico de nuestro municipio Puerto Tejada? Aquí lo que pasa es que nosotros estamos hablando de unidad del pueblo, de unidad de Santa Cruz, de unidad de todos nosotros. Y viene este alcalde y nos habla de un golpe de Estado. En este caso, si hubo golpe de Estado, ni el presidente es legal, ni él es legal. Porque quien convocó a nuevas elecciones fue Yanine Áñez. Entonces, si es un fraude, si hubo un golpe, no es válida la elección. No sería válida. Y ellos no serían autoridad. ¡No! ¡No!